Hola, soy Katy y vengo a enseñarte hoy cómo hacer este chal tan chulo que has visto en el mini vídeo que he puesto delante para enseñar un poco cómo es. Muy difícil hacer fotos, así que he intentado hacer un vídeo de pues, diferentes formas de cómo probarlo para que se vea bien más o menos cómo puede quedar. Voy a enseñar más de cerquita el borde porque sí que en las fotos o en el vídeo se ve un poco más... no se ve muy bien. Como veis, tiene en un extremo me queda con esos tonos y en el otro extremo me queda con estos otros más oscuritos. Bueno, pues ya habéis visto cómo es. Para hacerlo he utilizado un solo ovillo como este, pero en otros colores, claro. El color del ovillo que he utilizado es 202701, es un vegan cake de esta marca, Stanley, ¿vale? El hilo, os digo, son 250 gramos, 1200 metros, o sea que es un hilo bastante, bastante finito. Y yo he utilizado una aguja de 3,5. Me ha sobrado pues esto. Este trocito es lo que más. No lo he pesado, pero vamos, es una parte del último de los colores que hace. Como va haciendo el cambio de color, pues así. Y no sé, nada más. Espero que os guste el vídeo, que os animéis a hacerlo. Y si es así, pues me encantará verlo. En las redes ya sabéis, tengo los enlaces abajo en la casilla de descripción del vídeo. Y os dejaré el enlace también a la tienda donde he comprado yo esta lana, este hilo. Es algodón. Es algodón y poliéster. 80 algodón, 20 poliéster. Es una tienda búlgara y la verdad es que a mí me ha funcionado muy bien. Nada más. Espero que os guste y nos vemos en el próximo, si queréis. Gracias por estar ahí. Para este punto hay que montar un múltiplo de 6 cadenas más una. Yo para la muestra voy a montar 31 cadenas, que sería múltiplo 30 de 6 más una cadena. En el chal he montado 301, ¿vale? Comienzo haciendo un nudo deslizado, cada cual pues como lo sepa hacer, como lo haga mejor, y ya está. Decir que el punto se repiten dos vueltas nada más en el punto, y hay que saber hacer cadenas y dobles varetas. Es bastante sencillo y muy entretenido. Bueno, tengo mis 31 cadenas y ahora, en lugar de empezar a hacer las vueltas del punto en sí, del cuerpo, lo que voy a hacer es la primera vuelta de inicio, la del borde, el que quedaría en la parte superior del chal, la zona del cuello. He hecho un borde muy muy sencillo y porque estoy utilizando un ovillo que cambia de color y un solo ovillo. Entonces, para mantener ese color en el inicio, le hago el borde primero, ¿vale? El borde que yo he hecho es algo muy muy sencillo, simplemente una cadena. Y en el primer punto hago un medio punto, pero cogiendo la tercera hebra, ¿vale? Va a ser la única variación o la única complicación que tiene el punto. Que cogemos esta tercera hebra, que es la barriguilla que queda. Si vemos el punto de frente, giramos la barriguilla esa que queda ahí detrás, pues ahí es donde tenemos que meter la aguja, ¿vale? Medio punto, una, dos cadenas al aire. Y ahora salto dos cadenas de la base, una, dos, y en la tercera hago otro medio punto igual. Si giro la cadena, veo aquí la barriguilla y ahí hago el medio punto en esa tercera hebra. De esta manera me va a quedar aquí y aquí, o sea, en los dos lados, como esto va a ser el exterior, me va a quedar la cadena completa, ¿vale? Y nada más, eso en toda la primera vuelta esta que estoy haciendo, ¿vale? Salto dos, uno, dos, y en el tercero medio punto hasta el final de la vuelta. Hago medio punto en el último punto y ya tendría la vuelta de borde, que quedará de esta manera. Ya comenzamos con el punto en sí del chal. Y para eso levantamos cuatro cadenas y contamos tres puntos en la base. Y ahí enganchamos con una doble vareta, ¿vale? Hemos subido cuatro cadenas que nos dan la altura de un doble punto alto, una doble vareta. Cuento 1, 2 y 3 y en este tercero engancho
con una doble vareta. Ahora hago 4 puntos al aire, 1, 2, 3, 4, y engancho de nuevo con una doble vareta, doble hebra alrededor del ganchillo, en el mismo punto. 1, 2 y 3. Ahora cojo doble hebra otra vez alrededor del ganchillo y voy al siguiente punto, y en este punto engancho este, engancho la doble vareta. Saco una, dos veces y no la termino, ¿vale? La dejo en el ganchillo. Y ahora cuento 5 puntos de la base, 1, 2, 3, 4 y 5. Cojo doble hebra de nuevo y ahí engancho para hacer otra doble vareta. Una, dos, y ahora ya tengo dos medias varetas en el ganchillo y cierro todo en una, ¿vale? Cojo hebra y cierro las dos juntas. Ahora hago 4 varetas al aire de nuevo. Sería repetir esto, ¿vale? Esto es lo que repetimos desde el principio, esta doble vareta. Y tenemos que hacer esta forma. Este es el punto que repetimos, ¿vale? Entonces, 1, 2, 3, 4 cadenas. Cojo doble hebra y hago doble vareta aquí en el mismo punto donde entré. 1, 2 y la cierro. Y ahora cojo de nuevo doble hebra para hacer una doble vareta en el siguiente que no cerraré, ¿vale? 1, 2 y la dejo sin cerrar. Cojo doble hebra, salto 5 puntos, o sea, me voy al quinto punto, salto 4 y en el quinto 1, 2, 3, 4 y 5. En el quinto punto engancho y hago la doble vareta y ahora ya cierro las dos varetas dobles juntas. Y de nuevo tendría que repetir otra vez lo mismo, ¿vale? 1, 2, 3, 4 cadenas al aire, 1, 2 veces alrededor del ganchillo para hacer otra doble vareta en este mismo punto. 1, 2 y 3. Y ahora ya, de nuevo doble hebra, voy al siguiente punto. Engancho en este siguiente punto, da igual como queráis enganchar, como mejor os vaya. Hago la doble vareta sin terminar, cojo doble hebra de nuevo, me voy al quinto punto, 1, 2, 3, 4 y 5, y aquí engancho doble vareta y ahora ya con las dos dobles varetas sin terminar, cojo hebra y las cierro todas juntas. De nuevo. 4 cadenas, 3, 4 cadenas, doble vareta, al mismo punto y termino la vareta en una. ¿Vale? Y estaríamos ya con el último motivo. Sí. Una doble hebra, el siguiente punto, engancho aquí en este siguiente punto, hago la doble vareta sin terminar. Cojo doble hebra de nuevo, me voy al quinto punto, 1, 2, 3, 4, 5 puntos y ahí engancho, ¿vale? Cierro las dos juntas y hago de nuevo 4 cadenas. Doble vareta, engancho en el mismo punto, 2, 3, doble hebra, me voy al siguiente punto, 1, 2, y ahora en lugar de ir al quinto punto, como estaba yendo hasta ahora, me voy al tercer punto, ¿vale? Salto 2 puntos y en el tercero, que sería el último, cojo doble hebra y en este tercer punto engancho, hago la doble vareta y termino juntas las dobles varetas,
y con esto termino la primera vuelta. Veis que en esta primera vuelta, tanto al inicio como al final, el motivo no va al quinto punto, sino que al tercero, ¿vale? Aquí tenemos enganchado el punto, contamos dos y en el tercero enganchamos la última doble vareta. Y aquí al inicio lo hacíamos pues al contrario, tenemos nuestra doble vareta, saltamos dos puntos y en el tercero es donde comenzamos el motivo, ¿vale? Bueno, para la segunda vuelta, 1, 2, 3, 4 cadenas de subida. Ahora hago otras dos cadenas, 1 y 2. Las cuatro cadenas me dan la altura de la doble vareta y ahora hago dos cadenas, que será la separación que me quede aquí, ¿vale? Y ahora cojo doble hebra y engancho una doble vareta en este primer punto, ¿vale? En el punto en el que he cerrado antes, en ese primer punto, engancho la doble vareta. Y hago la doble vareta completa. 2 y 3. ¿Veis? Aquí me queda la de subida y el espacio de separación que me queda ahí de las dos cadenitas. Y ya tengo la doble vareta. Y ahora es continuar haciendo prácticamente lo mismo que la vuelta anterior, ¿vale? Cojo doble hebra. Me voy al siguiente punto. Y aquí veis que el siguiente punto es mucho más fácil porque me va a coincidir con la doble vareta de la vuelta anterior, ¿vale? Entonces entro aquí y hago una doble vareta sin terminar, ¿vale? No la termino, cojo doble hebra, me voy al punto de cierre de la vuelta anterior, que sería el quinto punto, ¿vale? Porque tengo las cuatro cadenas, 1, 2, 3, 4, y este sería el quinto punto, es el punto en el que cierro las dos varetas juntas de la vuelta anterior, ¿vale? Aquí en la parte de arriba, ¿de acuerdo? No aquí, que se queda ahí como en medio, que parece el punto. No, aquí arriba del todo. ¿Vale? A ver si lo puedo estirar bien, que lo veáis bien. Veis que se queda aquí un poco en la unión esa, pero el punto cerrado está aquí arriba. ¿Vale? Pues ahí. Y ahora hago una. Saco una segunda vez y ahora ya cierro las dos varetas juntas. Cojo hebra y cierro. ¿Vale? Me queda al contrario que en la vuelta anterior. Es que hace aquí como un triángulo para un sitio con el pico hacia abajo y aquí el triángulo con el pico hacia arriba. Vale, ahora tengo que hacer cuatro cadenas. 2, 3, 4. Doble vareta y engancho en el mismo punto. ¿Vale? Ahí. Y repetición. Ya estamos. Ya empezamos pues con la repetición del punto. Ahora en el siguiente punto engancho doble vareta, pero no la termino, ¿vale? Aquí, que es el punto de la doble vareta anterior, engancho una doble vareta que no termino. Cojo doble hebra, me voy al siguiente, al quinto punto, que es el punto de cierre de las dos varetas anteriores, y ahí hago una doble vareta y ya terminándola con la anterior. ¿Vale? 2, 3, 4 cadenas, doble hebra, en el mismo punto, engancho y hago una doble vareta. Y cojo doble hebra, me voy al siguiente punto. Aquí es más fácil porque veis que ya no tenemos que ir contando de la base, ¿vale? En la primera vuelta tenemos que ir contando los puntos y si no habéis hecho la vueltita esta de borde como he hecho yo, pues a lo mejor os coincide en medio de las cadenas y bueno, tenéis que contar un poco más, ¿vale? Pero que veis que es muy muy sencillo. 1 y 2, no lo termino y ahora cojo doble hebra de nuevo, me voy al siguiente punto de cierre de las varetas, que sería el quinto, y ahí hago una doble vareta que termino cogiendo hebra con la anterior. 1, 2, 3, 4 cadenas, doble vareta, en el mismo punto, cojo hebra, 1, 2 y 3. Y ahora de nuevo, doble vareta al punto siguiente, saco dos veces, la dejo en el gancho, doble hebra, me voy al siguiente punto de
de unión de varetas aquí al quinto punto y hago otra doble vareta sin terminar, cojo hebra y la termino juntas. 1, 2, 3, 4 cadenas, doble hebra, vareta doble en el mismo punto o doble punto alto, doble hebra, me voy al siguiente punto y hago otra vareta doble sin terminar, doble hebra al punto de el quinto punto, punto de unión, en este caso es el punto de inicio, ¿vale? Y aquí voy, porque estamos acabando ya la vuelta, hago doble vareta que cierro con la anterior, ¿vale? Y ahora tengo que hacer dos cadenas, una, dos cadenas, en lugar de cuatro, como hago para hacer este motivo, como voy al borde, hago solamente dos cadenas, cojo doble hebra y en el mismo punto, aquí, hago la doble vareta. Una, dos y tres. Y con esto tenemos las dos vueltas que tenemos que hacer para el motivo. Es repetición otra vez, ¿vale? Voy a hacer la tercera vuelta y una, dos, tres, cuatro cadenas de subida, ¿vale? Y tendréis que repetir pues estas dos vueltas en todo el, cuerpo del chal, ¿de acuerdo? Repetiréis la segunda vuelta del punto y la tercera, ¿vale? Cuatro cadenas de subida y ahora cojo doble hebra y engancho en el punto de unión de las dos varetas anteriores, ¿vale? Aquí. Cuatro de subida que me hacen de doble vareta, cojo doble hebra y hago una doble vareta aquí, en el punto donde se unen las dos varetas anteriores. Una, dos y tres. Y ahora hago cuatro cadenas. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Y doble vareta en el mismo punto. Y de esta manera sigo repitiendo lo que hice en la primera vuelta. ¿Vale? Simplemente he empezado esta tercera vuelta porque es igual que la primera, pero veis que aquí en lugar de tener que ir contando, pues ya vamos a ir enganchando en los puntos de unión y en la doble vareta. ¿Vale? Se comienza igual, pero aquí enganchábamos, contábamos puntos y aquí va a ser directamente sin tener que contar. En el punto de unión de las dobles varetas y en la siguiente vareta, ¿vale? Cojo doble hebra y ahora ya, pues eso, en esta doble vareta, como en la vuelta anterior, voy haciendo una doble vareta sin terminar, doble hebra, me voy al siguiente punto, que es el punto de unión, una, dos, y ya cojo hebra y termino todas. Una, dos, tres, cuatro cadenas, doble vareta, me voy al mismo punto. Veis qué repetición, ¿eh? Estoy repitiendo ya lo que sería la primera vuelta, pero enganchando ahí. Y una, dos hebras, siguiente punto, doble vareta sin terminar, al siguiente punto de unión de varetas. Una, dos, y cierro todas juntas. Una, dos, tres, cuatro cadenas. Dos, doble hebra y otra vareta en el mismo punto. Doble vareta, perdón. Siempre estamos usando dobles varetas. Una, dos, tres y cuatro. Estoy llegando ya a la parte del cierre, ¿de acuerdo? De la vuelta. Hago la doble hebra en el punto. En el mismo punto que corresponde, o sea, la doble hebra, la doble vareta. Y ahora cojo doble hebra de nuevo. Hago doble vareta sin terminar en el punto siguiente. Cojo doble hebra de nuevo. Y me voy a la cuarta cadena. Una, dos, tres y cuatro.
¿vale? Sería esta, me quedan dos cadenas en medio y aquí meto el ganchillo en esa cuarta cadena y hago doble vareta que cierro con la anterior. ¡Uy! Perdón. Vale. Vale, doble vareta y la cierro todas juntas. ¿Vale? Pues esto es lo que hay que repetir. Nada más. Vueltas. Las vueltas del punto, las vueltas 2, porque esta era la de borde, ¿vale? Esta no la he contado. Las vueltas 2 y 3. Y queda así de bonito. Bueno, esta es la muestra que he hecho para el punto del chal. Esta sería la parte, bueno, yo he comenzado esta, para mí esta sería la parte de arriba, la abajo, pero son iguales porque en el otro lateral del cuerpo voy a hacer el mismo borde que he hecho al principio, ¿vale? Algo muy muy sencillo, pero algo que les va a dar un tope que delimita el punto y me va a quedar igual arriba que abajo, ¿vale? Entonces, para hacer el borde simplemente levantamos una cadena y hacemos un medio punto en el primer punto, dos cadenas al aire y en el tercer punto, 1, 2, 3, que cae justo en medio del espacio este de cuatro cadenas, ¿vale? Justo ahí, pues ahí hago otro medio punto. Dos cadenas. Y en el tercer punto de nuevo, y aquí me coincide con el punto de unión de las dos varetas de la vuelta anterior, ¿vale? Entonces, muy fácil de calcularlo. Dos cadenas y de nuevo otra vez en el medio de las cuatro cadenas que había al aire. Y así hasta el final de la vuelta, ¿vale? Dos puntos y en el punto de unión de las dos varetas anteriores. Con esto me va a quedar igual arriba y abajo el cuerpo del chal. Esto es uno de los laterales y esto otro. Aunque tendría que haber hecho la muestra más alargada para que se viera mejor. Pero bueno, estos son los laterales del chal y esta es la parte de arriba y la parte de abajo. Llegando al final de esta vuelta, pues tengo que hacer aquí el último punto es este. Aquí engancho con medio punto. Vale, y ahora directamente sin cortar el hilo, he hecho el borde en uno de los laterales. Entonces, vamos. Para hacer el borde que he puesto se repite, o sea, no se repiten. El borde consta de 7 vueltas, ¿vale? Muy facilito, tiene mucha cadena y se hace muy rapidito. Pero bueno, son 7 vueltas diferentes. Entonces, para la primera vuelta, el punto es un múltiplo de 8 más 1. Y... el punto que voy a utilizar es un múltiplo de 8, que bueno, aquí tampoco tiene tanta importancia porque se puede enganchar pues donde sea necesario. Con un número impar de vueltas y los dos bordes que he puesto, tenemos un múltiplo de 8. ¿Vale? Entonces vamos allá. Para comenzar, empezamos haciendo 5 cadenas. Directamente desde aquí voy a empezar, ¿vale? Pues, si queréis empezar por otra parte, pues cortáis el hilo y empezáis por donde queráis. Yo, como ya lo tengo aquí para no cortar hilo, continúo por el mismo sitio. Entonces hago 5 cadenas. 5. Y en el segundo punto, este sería el primero, pues en el segundo punto, engancho con un medio punto, ¿vale? Este sería el primer punto, pues en este otro de aquí, engancho con un medio punto, en este último. Vale. Y ahora, a partir de aquí, lo que tengo que hacer es arcos de 5 cadenas y engancharlas saltando 3 puntos en el cuarto. Entonces me coincide, como son dobles varetas, las dobles varetas constan de 4 puntos, ¿no? Serían 4 cadenas de altura o la doble vareta, que equivale a lo mismo. Entonces me van a coincidir en los puntos de unión de las vueltas, donde tengo que ir enganchando. Vamos a repetir desde aquí hasta el final. 1, 2, 3, 4, 5 cadenas. Y ahora aquí, en el punto de unión, aquí, engancho con medio punto. Otra vez 5 cadenas. 3, 4, 5.
y engancho en el siguiente, en la siguiente unión de vueltas, ¿vale? Sería el cuarto punto, saltando 3 sería el cuarto, pues ahí de nuevo. 1, 2, 3, 4, 5 y al siguiente. A ver, aquí. Y así hasta el final de la vuelta. 5 y al siguiente. Eso, si habéis hecho un número impar de vueltas y queréis hacer este mismo punto de borde, pues os va a quedar así, ¿vale? Si hacéis el borde de arriba y el borde de abajo, os da los 4 puntos extras que os servirían para cuadrar el motivo del borde, ¿vale? Si no, pues simplemente tendríais que ajustar un poquito o empezar el arco en el primer, en la primera, y comeros un poco el medio arco que fuese un poco más estrecho. Y nada, estoy en el final de la vuelta, entonces voy a hacer el último arco completo, 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, y en lugar de enganchar aquí, engancho pues contando igual, 1, 2, 3, pues en el cuarto, que sería justo por debajo de la vuelta, ¿vale? Aquí justo, ahí engancho. Y ahora hago 2 cadenas y una vareta en el punto de arriba del todo. El primer punto, ¿vale? 1 y 2. Y con eso habría terminado la primera vuelta del borde. Para la segunda vuelta, más fácil aún. Una cadena, giro, hago un medio punto en el primer punto, en esa vareta que he hecho al final. Aquí hago el medio punto. Y ahora tengo que ir haciendo arcos de 5 puntos. De 5 cadenas que voy a enganchar, 4, 5, voy a engancharlas en los siguientes arcos, en el aire de los arcos, ¿vale? Pillando el arco entero, así. ¿Que queréis engancharlo justo en la cadena? Pues podéis enganchar en la cadena. A mí me resulta más fácil de esta manera y creo que queda bien así. Y así hasta el final de la vuelta, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 cadenas, me voy al siguiente arco. Y engancho con medio punto, 2, 3, 4, 5 cadenas, y en el siguiente arco, medio punto, hasta llegar al último. Al final de la segunda vuelta, este sería como el medio arco que se hace al inicio de la vuelta anterior, ¿vale? Y enganchado en el último arco completo, hago 5 cadenas, 2, 3, 4, 5, y engancho en la tercera cadena de estas de aquí, ¿vale? Lo que sería lo que haría la función de vareta. La tercera cadena engancho con medio punto y tendría completa la segunda vuelta del borde. Para la tercera vuelta comienzo levantando 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6, y ahora engancho en el primer arco. En este primer arco que me queda aquí, ahí engancho con medio punto. Y a partir de aquí sigo la secuencia de 5 cadenas y medio punto en el arco siguiente. Igual que en la vuelta anterior, hasta llegar a la parte del final, sigo haciendo eso. 5 cadenas y enganchando con medio punto en el arco. Estoy al final de la tercera vuelta. Y ahora tengo que enganchar en el último arco, tengo las 5 cadenas, engancho en el último arco con medio punto y hago 2 cadenas y una doble vareta que voy a enganchar en el medio punto de la vuelta anterior, ¿vale? 1, 2 y 3 veces saco. Y con eso tenemos terminada la tercera vuelta. Para la cuarta vuelta ya vamos a variar un poquito. Dejamos el punto red y vamos a variar. Son cadenas casi todos, pero diferente y entretenido, veréis. Levanto una cadena y hago un medio punto en el primer punto. Y ahora lo que tengo que hacer son 11 cadenas al aire. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Y engancho estas 11 cadenas con medio punto en el espacio que me ha quedado aquí, en el medio arco que me queda aquí, ¿vale?
engancho ahí, perdón, con medio punto. De nuevo hago otras 11 cadenas al aire, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y engancho en el medio arco con medio punto. Vale. Ahora tengo que hacer, a partir de aquí va a comenzar lo que se repite, ¿vale? Entonces son dos cadenas al aire y en el siguiente arco medio punto, tres cadenas al aire y otro medio punto en el mismo arco, ¿vale? Dos medios puntos separados por tres cadenas y ahora otras dos cadenas al aire. Y paso al siguiente arco. En el siguiente arco hago medio punto y voy a hacer los bucles estos, como queréis llamarlo, de 11 cadenas, pero en este arco voy a hacer 4. Entonces comienzo con el primero, tengo el medio punto hecho y 11 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Engancho en el mismo arco con medio punto y continúo haciendo otras 11 cadenas, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Me voy al mismo arco y engancho con medio punto. Y de nuevo 11 cadenas. 3, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Engancho en el mismo arco y llevo 3 y me falta el último. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vuelvo a enganchar en el mismo arco y ahora ya comenzaría de nuevo la secuencia, ¿vale? Esto es lo que se repite en toda la vuelta. Hago dos cadenas para enganchar en el siguiente arco con medio punto, tres cadenas, medio punto, dos cadenas y engancho en este con medio punto haciendo 4 bucles, pétalos o como queráis llamarlo, de 11 cadenas cada uno. Esto, desde aquí hasta aquí es lo que se repite. Voy a hacer el siguiente y luego ya nos vemos en la última parte. La última parte de la vuelta, quiero decir. Entonces hago las dos cadenas, engancho en el siguiente arco con medio punto, tres cadenas y medio punto. Dos cadenas al aire y me voy a enganchar al siguiente arco con medio punto para hacer las cuatro, los 4 bucles, pétalos o como sea. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Engancho ahí con medio punto. Yo estoy enganchando con el dedo las cadenas porque me resulta más fácil a la hora de hacer el medio punto mantener la tensión si lo tengo agarrado así. Pero bueno, eso por si lo veis un poco raro o algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenas. Voy de nuevo al mismo arco. Vaya. De nuevo 11 cadenas. Sería el tercero. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Engancho en el arco y el último, el cuarto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 y 11. Y engancho en el mismo arco. ¿Vale? A partir de aquí, ya sabéis, dos cadenas y al siguiente arco y así. ¿Vale? Nos vemos en la última parte, cuando llegue aquí. Estoy al final de esta cuarta vuelta, ¿vale? Me queda solamente hacer lo mismo que al principio, pero a la inversa. Es decir, acabo el arco anterior, dos cadenas, engancho en el siguiente, en este medio arco con medio punto, 11 cadenas, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 y engancho en el medio punto, o sea, en el arco con medio punto y me queda hacer otro igual. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11. Vale. Engancho en el mismo sitio y con medio punto. Vale. Con esto tendría terminada la vuelta 4. ¿Vale? Ahora para la vuelta 5 tengo que empezar levantando 7 cadenas. Me he metido por aquí. Ahí. Comienzo levantando 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas 7 cadenas me dan la altura de una triple vareta y una cadena. Entonces giro el tejido y engancho en el primero de los arcos de 11 cadenas con un medio punto. Hago 3 cadenas más, 1, 2, 3 y engancho en el siguiente arco de 11 cadenas con un medio punto. Ahora engancho con medio punto. De este bloque de arcos de 11 cadenas o bucles o como queramos llamarlo, al siguiente, que queda este de los medios puntos en medio, engancho de uno a otro directamente con medio punto, ¿vale? Sin hacer cadenas. Ahí, con medio punto. Y ahora hago 3 cadenas, igual que he hecho al principio, y engancho este arco de 11 cadenas con el siguiente de su mismo bloque. ¿Vale? Medio punto. Dejo 3 cadenas en medio y engancho con medio punto cada uno de los arcos de 11 cadenas que están en el mismo bloque, ¿vale? De los 4 que están en el mismo arco de la vuelta anterior. Vale, entonces hago 1, 2, 3 cadenas, voy al siguiente que está en el mismo bloque y engancho con medio punto. Hago de nuevo 3 cadenas. Voy al cuarto de los arcos de 11 y engancho con medio punto. Y ya he terminado con este arco. Y ahora para unir estos con los siguientes, lo hago directamente con medio punto, sin montar las 3 cadenas al aire. ¿Vale? Directamente de este medio punto paso al otro arco de 11 y engancho con medio punto. Y ahora aquí entre ellos, pues vuelvo a hacer 3 cadenas antes de enganchar con medio punto. ¿Vale? 3 y con el siguiente medio punto. ¿Vale? Y esto lo repito hasta el final de la vuelta. Medio punto, 3 cadenas entre los 4 arcos que están hechos en el mismo de la vuelta anterior, ¿vale? Y entre estos 4 y el siguiente, o sea, el cuarto con el primero de la siguiente del siguiente bloque, directamente con medio punto, sin hacer 3 cadenas en medio. Hasta el final de la vuelta. Bueno, estoy al final de esta vuelta. Estoy en la parte ya final, ¿vale? He enganchado el arco de 11 cadenas de este bloque con el del último bloque, el que es medio. Y ahora tengo 3 cadenas y voy a enganchar con el último de los arcos de 11 puntos, ¿vale? Ahora, para terminar, hago una cadena y una triple vareta, tres hebras, o sea, 3 veces hebra alrededor del ganchillo para hacer una triple vareta que engancho en el medio punto de la vuelta anterior, ¿vale? En este de aquí abajo. Engancho ahí y hago la triple vareta para terminar esta vuelta. Para la quinta vuelta voy a comenzar levantando 7 cadenas. 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Estas 7 cadenas me dan la altura de una triple vareta y una cadena más. ¿Vale? Ahora giro el tejido y voy a comenzar fijando esto con un medio punto en el primer bucle o primer arco de 11 cadenas que tengo. ¿Vale? Ahora voy a hacer 3 cadenas y voy a enganchar en el siguiente bucle que tengo. Y voy a repetir esto en toda la vuelta. ¿Vale? Voy a seguir haciendo 3 cadenas, arcos de 3 cadenas, enganchándolos
en los arcos de 11 cadenas de la vuelta anterior, ¿vale? Aquí de nuevo, 3 cadenas. Me voy al siguiente arco y lo engancho con medio punto. En esta vuelta hago 3 cadenas siempre entre todos los bucles de 11 de la vuelta, a diferencia de la otra vuelta número 5. 3 cadenas y engancho en el siguiente con medio punto. Y así hasta llegar al final de la vuelta. Al terminar la muestra del borde, os enseñaré la diferencia entre haber utilizado esta vuelta número 5 o la anterior, que va a ser la única diferencia entre ambas muestras. El resto de puntos en las vueltas se mantiene igual, para que veáis la amplitud entre uno y otro y elijáis cuál hacer. Para la siguiente vuelta, hago una cadena, giro el tejido y hago un medio punto encima de esta triple vareta, en el primer punto, ¿vale? Hago aquí medio punto. Y ahora hago 3 cadenas y engancho en el primero de los arcos con medio punto. 1, 2, 3 cadenas y engancho en este primer arco de 3 cadenas, ¿vale? Se me forma entre unos y otros. Ahí engancho con medio punto. Y voy a hacer esto en toda la vuelta. Desde aquí 3 cadenas y engancho en el siguiente de los arcos que tenga de 3 cadenas de la vuelta anterior, ¿vale? De nuevo, 3 cadenas, engancho con medio punto en el arco de 3 cadenas, ¿vale? Este sería el arco de 11, el arco de 3 en que engancha para enganchar los dos de 11 en la vuelta anterior, ¿vale? Pues ahí el medio punto. Y así hasta terminar la vuelta, 3 cadenas y medio punto en cada uno de los arcos de 3 cadenas. He enganchado con medio punto en el último de los arcos de 3 cadenas. ¿Vale? Y me queda solamente cerrar la vuelta aquí. Entonces, ahora lo que hago son 3 cadenas, 1, 2 y 3, y engancho en la sexta cadena de esta vuelta anterior, ¿vale? 1, 2, 3, 4, 5 y 6, aquí, dejando una en medio. Engancho ahí con un medio punto. Y con eso tendría terminada. Terminado la vuelta 6 y ahora para la vuelta 7 hacemos una cadena, giramos el tejido y vamos directamente al primero de los arcos que tenemos y ahí hacemos 4 medios puntos. 1, 2, 3 y 4. Y ahora en el siguiente arco hacemos un medio punto, media vareta. En este vamos a hacer 9 puntos en total, ¿vale? Medio punto, media vareta y ahora 5 varetas. 1, 2, 3, 4 y 5. Ahora media vareta y medio punto. Y esto es lo que vamos a repetir en toda la vuelta. ¿Vale? Empezamos haciendo 4 medios puntos en el primero de los arcos y en el siguiente 9 puntos en total. Medio punto, media vareta, 5 varetas, media vareta, medio punto. ¿Vale? Hasta el final. Voy a hacer una segunda repetición de lo que es el punto de esta vuelta y vemos el final. 1, 2, 3 y 4 medios puntos. Y ahora en el siguiente, medio punto, media vareta, 5 varetas, 1, 2, 3, 4 y 5. Y ahora, para terminar en este arco, tenemos que hacer una media vareta y un medio punto. ¿Vale? Pues ya lo tenemos. Repetimos esto hasta el final de la vuelta.
Estoy en el último arco y me corresponde hacer 4 medios puntos. Con esto termino la vuelta, termino el borde, ¿vale? Bueno, así queda. Veis que queda más abierto. Queda más abierto que el resto del chal, ¿vale? Este sería el cuerpo del chal y el borde nos queda así un poquito más abierto. Le da un poquitín de soltura, de gracia, como un volanteo ahí. He terminado la vuelta 7 y así es como queda haciendo la vuelta 5 de esta manera, ¿vale? Al meter 3 cadenas entre los bloques de arcos de 11, no solo dentro del bloque, sino entre los bloques, pues me queda un número impar de flores, vamos a decir, ¿vale? Entonces, yo comienzo haciéndolo, en este caso me queda un número impar, me puede quedar un número par o impar. Si me queda un número impar, cuando empiezo haciéndolo con los 4 medios puntos, voy a terminar la vuelta haciéndolo con la concha grande, ¿vale? Y lo que hace este punto es que me abre más el borde, con lo cual le da un poco más de volante, ¿vale? Podéis hacerlo como queráis. De la otra forma queda un poco más cerrado el punto y os va a coincidir exactamente. De esta manera pues queda más abierto y simplemente eso, que a lo mejor empezáis por el pequeño, acabáis en el grande, o si queréis empezar por el grande, acabáis en el pequeño. Ya eso como vosotros queráis. Yo lo hice de esta manera. Y luego, bueno, pues la muestra, seguí un gráfico y vi que lo había hecho aquí como no debía. Pero bueno, a mí me gusta mucho cómo queda, entonces por eso he querido ponerlo también, ¿vale? Nada más, ya es vuestra elección si queréis hacer esa vuelta así o si queréis hacer la otra, la uniendo solo con medio punto entre bucles de 11. Yo en este caso corté el hilo en este borde y enganché en este otro borde, ¿vale? De manera que enganché por la parte, lo que será mi parte de arriba, mi parte morada, enganché el hilo aquí. Al terminar la séptima vuelta, como me quedaba un color oscurito, te lo voy a enseñar así. Como me quedaba un color oscurito, pues lo que hice fue pasarle de nuevo, ¿veis? Empecé así, ¿vale? Por este lado, enganché el hilo según corté en el otro lado, como es un hilo que cambia de color, enganché aquí y empecé a hacer las vueltas del borde, ¿vale? De aquí, primera, tal, tal, tal. Al terminar la última, veis que acababa un color azul oscuro, oscuro, y entonces decidí al final de la vuelta, al final de la vuelta que acabé aquí, le volví a pasar un borde igual que los que hice al principio, ¿eh? De un medio punto, dos cadenas, un medio punto, pues le hice lo mismo con la parte oscura del ovillo, ¿vale? Aún así me sobró un poquito del ovillo, pero bueno, le hice eso para que me quedase como un poquito más rematado, porque el cambio de color este me gustaba mucho como quedaba así, ¿vale? Y corté el hilo para poder seguir sin que me cortara el morado, porque lo que no quería era que este morado se mezclase con otro, ¿vale? Entonces, pues corté y empecé desde este lado. Si no queréis cortar el hilo, si tenéis un hilo que no os importe, bueno, pues que siga igual, en lugar de cortar, vaya, he deshecho el último. En lugar de cortar, podéis seguir por todo el lateral del chal, hacerle un bordecito ahí si queréis y ya está. Es que he deshecho justo el último arco. Vale. Si no, aquí podéis cortar y terminar, tendríais terminado una parte, el borde de un lado. Y luego enganchar el hilo en el otro lado y tendríais terminado la otra parte, ¿vale? Aquí engancharíais igual que en este que hemos hecho y tendríais el otro. O bien pasarle con el hilo desde aquí, como he hecho yo ahí. Si queréis, si os gusta de esa manera o si no queréis cortar, pues podéis pasarle un borde finito, de medios puntos, de puntos, como queráis, hasta el otro lado y ya desde aquí empezar el borde del lado contrario.
Pues nada, esto es la muestra para hacer. Si hacéis vueltas pares, 2, 4, 6, no, vueltas impares. Si en el cuerpo del chal hacéis vueltas impares, os queda como a mí, ¿vale? Si hacéis vueltas pares, pues os quedaría con una menos. Y a la hora de hacer el borde, si elegís este, en lugar de enganchar aquí en el segundo punto, yo lo engancharía en el siguiente para que os cuadre luego todo mejor, ¿vale? A ver, que no lo tengo ahí. En lugar de enganchar aquí en el segundo punto, si lo que tenéis son vueltas pares al terminar el chal y queréis hacer este borde, en lugar de aquí, engancháis directamente aquí el primero, ¿vale? Y con eso os quedará el mismo número de puntos que a mí. Bueno, no el mismo número, pero os quedará para cuadrar el punto, ¿vale? Un múltiplo de 8. Pues nada más, espero que os haya gustado. Ya veis que es muy muy sencillito, ¿vale? El cuerpo del chal es muy sencillo. El borde es un pelín más trabajoso, pero la verdad es que queda muy bonito y merece la pena. Además, es muy entretenido de tejer. Nada más. Nos vemos en el próximo, si queréis. Gracias por estar ahí y no olvidéis suscribiros si os gustan mis vídeos.